Bueno, egunon, Joseba. Egunon. Partido garrantzitsua berri ere, talde son handiko itako da dator, Ipurua ligandean. Bai, bueno, partido garrantzitsua, partido gogorra, beraieke, ba, azken bola hontan oso sendo daude, ba, sortzi jardunaldi jarraian galdu gabe daude, bueno, azken hiru partidutan ere golik jaso gabe eta bueno, oso sendo daude, baina bueno, azkenean Ipuruan guk ere ba talde oso gogorra gera, badakigu ba ondo gaudela, baina egia da ba partidu saia, partidu gogorra, baina uste dute taldea ondo dagoela. Zuek ere hori esateran ninduen, oso momentu onean iristen zerate, lehenguan garaipenak azken segunduan ies egin zuen, baina taldearen maila momentu honetan ona da. Bai, uste dute ba, bigarren itzuliko hasiera hau ona dela, azkenean bueno, gabonetako ba, azterketaren ondorioz bazenekigun gure hobekuntza nundi zijoan eta bueno, arlo hortatik ba, taldea hobeto dagoela, pena bat izan zen, batez ere nola izan zen ba, berdinketa hori, baina bueno, uste dute taldea sendo dagoela, konfiantzaz, badakigu ba, partidu gogorra izango dela, parekatua, partidu luzea, eta bueno, uste dute ba, taldeak bere mailanik onena eman behar duela garaipena lortzeko, baina uste dute momentu on batean gaudela, eta prest gaudela horrelako ba, partida bat irabazteko. Berdintasun ikeragarria dago, orain ere hiru puntu besterik ez lehenengo zazpietan, bueno, bigarnetik zazpigarrenera, argi dago irunak abatzea dela garrantzitsua, badakigu oso zaila dela maila hontan, baino batipat etxean puntuak bi eskuekin heldu behar dira. Bai, argi dago lehenengo jakin behar duzula partidu guztia direla zailak, bestalde jakin ere bai ez baldin baduzu zure mailarik onena ematen ez duzula irabaziko, baina bestalde uste dute oso garrantzitsua dela bigarren itzuli osorako ba, segurtasun hori ba, erakutsi eta batez ere konfiantzaz jokatu, ez? Azkenean, bueno, partidu zai bada, baina etxean da, badakigu, ba, bueno, irabazi eskero, ba, arerio zuzen bat izan daitekena, ba, bueno, ja, ba, bederatzi hiru partidutara ipintzea uste dute garrantzitsua izango litzatekela, eta hortarako, ba, uste dute taldea prez dagoela, ez? Azkenean ba, partiduak irabazteko jokatu egin behar dira, baina, bueno, behintzate ba, eguneroko lana ikusita eta jokalari hon ma mentalitatea ikusita, uste dut, bueno, ondo gaudela eta batez ere gogotsu, ez? Etxea jokatzeko, partidun bat egiteko, beste garaipen balortzeko eta bueno, gogotsu gaude ba, iganderako, ez? Zuk esan duzu, entrenatzaile berriarekin ikeragarrizko bola da honean dago Zaragoza, ze goraipatuko zenuke talde aragoiko taldearen gatik? Batez ere beraien zentotasuna, ez? Atzekaldean ba, gol gutxi jasute dute, gol aukera gutxi ere bai, bueno, guk ere badakigu ba, batez ere etxean ba, erasoko joko horren ondorioz gol aukerak sortze ditugula eta hori izango da gure bidea eta gure helburua, ez? Baina, bueno, uste dute beraiek ba, defentsiboki sendotasun ikaragarria daukate, gainera ba, talde oso fisikoa da, bueno, defentsiboki ba, oso ondo, eta bueno, badakigu partidu gogorra eta zaila izango dela, baina, bueno, uste dute taldea prest dagoela, eta badakigu ba, garaipen bat lortu eskero, bueno, guretzako ba, konfiantza handiarekin urrengo partiduetarako, ez? Zeren azkenean otzaileko ilabetea guretzako gorra da. Eta euskaraz bukatzeko nire aldeti behintzat, albistea jakin dugu horrentxe, berri, Sergiok berritu duela, ikusten da proiektu hau sendo dagoela, nola hartu duzuzuk albiste hori? Ba, oso ondo, ez? Azkenean, bueno, uste dute proiektu sendo badela eta batez ere, ba, sinisten dela, ez? Bueno, azkeneko ba, merkatuko ba, fitxaketak, bueno,
Gabonak Gabonetako ba Stoikofen berrikuntzare bai, bueno, orain beste jokalari garrantzitsu baten berrikuntza uste dute, bueno, albiste ba oso posgarriak direla eta uste dute ba bueno, ba posik egoteko ba albiste hoiek ea ba zelaian igandean ere ikusten diren, ez? Preguntas en castellano. Bueno, Joseba, has mencionado el calendario que viene y ya sé que lo importante aquí es ir partido a partido, pero es imposible olvidar eso que se viene en el horizonte, ¿no? Sí, a ver, es una realidad que siempre se dice que tenemos que jugar todos contra todos, ¿no? Eso es verdad, pero bueno, también es verdad que dependiendo un poco del orden de esos partidos, pues bueno, puede ser más o menos difícil. Bueno, sabemos que el mes de febrero es un mes muy duro, con rivales directos, rivales que están bien, pero también creo que nos coge nuestro mejor momento. Luego los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, pero yo creo que el Eibar ahora mismo es el momento en el que mejor estamos. Luego veremos cuál es esa puntuación en estos partidos directos, pero sin desviarnos del Zaragoza, porque al final el Zaragoza es un equipo duro, un equipo muy competitivo, muy ordenado, que está sobre todo defensivamente a un nivel espectacular, y los números no son casualidad, ¿no? 8 partidos seguidos sin perder, 3 porterías a 0 consecutivas. Bueno, vamos a tener que hacer un gran partido para ganar, pero creo que es nuestro momento. Bueno, ya sé que no suele gustar hablar de los árbitros, pero precisamente con este, el Eibar no ha ganado ninguno de los 3 partidos que ha disputado esta temporada y es el mismo que dejó al Eibar con 9 el año pasado allí en Zaragoza en un partido bastante loco. No sé, ¿tenéis alguna preocupación al respecto? No, no. Nosotros, evidentemente, cada uno tira para su lado en cuanto a las protestas, pero bueno, yo creo que en ese aspecto hay que dejar hacer el trabajo a los árbitros y bueno, y esa estadística negativa hacia el Eibar, esperemos que este domingo se termine. Decías, o llevas diciendo algunas semanas, que había que mejorar el aspecto competitivo, ser más competitivos. ¿Estás satisfecho con lo que se está viendo a ese nivel, con el desarrollo que ha habido a ese nivel en las últimas jornadas? Hombre, yo creo que estamos en el buen camino. Evidentemente, bueno, el equipo tiene que seguir con esa mentalidad en fase defensiva. Eso nos va a hacer mucho más competitivos y eso va a hacer que ganemos más partidos, ¿no? Pero como digo siempre, sin olvidarnos de las cosas, que son muchas, que hacemos bien, porque si mejoras de una y vas perdiendo la otra, te vas quedando igual, ¿no? Sabemos cuál es nuestro margen de mejora, sabemos y estamos trabajando y poniendo el foco en eso. Creo que se está viendo en los partidos de la segunda vuelta, y como digo siempre, todavía queda mucho, pero cada vez menos. O sea, en la primera vuelta había una segunda vuelta, pero no hay una tercera. Entonces, cada partido tiene más valor y siendo conscientes de que encima con rivales directos, porque bueno, sabemos que si el Zaragoza sigue esta dinámica se va a meter en el pues en ese grupete de equipos que estamos arriba. Y bueno, nosotros queremos ir paso a paso, sabiendo que tenemos un mes muy exigente, pero como he comentado antes, creo que este mes tan exigente nos pilla en nuestro mejor momento. Estamos bien, pero queremos seguir. Y tenemos claro las dos cosas, que viene un gran equipo el domingo, pero a la vez creo que nosotros estamos bien. Y si damos nuestro mejor nivel, por muy bien que esté que el Zaragoza, que es una realidad, creo que les podemos ganar. Es evidente que con el cambio de entrenador han mejorado ostensiblemente en el juego defensivo y vosotros sois un equipo ofensivamente extraordinario. ¿Es uno de esos partidos en los que la paciencia va a tener importancia? Porque
Es un equipo al que cuesta meterle mano en ataque, pese a que vosotros estéis muy, muy fuertes en ataque. Sin duda, para mí va a ser una de las claves, la paciencia. En esos momentos que nos cueste llegar, que nos cueste generar situaciones ventajosas que normalmente solemos hacer, ahí es cuando tenemos que tener la cabeza fría, saber que va a ser un partido duro, un partido largo, igualado. Ellos, además de ser un equipo ordenado, tienen mucha calidad física, situaciones de cuerpeos, de unos contra unos, incluso de campo abierto, suelen ser ganadores. Pero bueno, creo que tiene que ser una de las claves, tener esa paciencia, el saber que aunque haya momentos dentro del partido que no estemos con esa fluidez habitual, mantener la calma, seguir insistiendo, tener esa mente fría para que las decisiones que vayamos tomando en cada jugada sean buenas. Y luego, evidentemente, controlar cualquier situación de transición, sobre todo las transiciones externas que están haciendo mucho daño. Y tenemos que estar preparados para las dos cosas, ¿no? Tener paciencia y luego estar siempre alerta para que ellos no puedan transitar. Hemos conocido hace unos minutos la renovación de Sergio Álvarez. ¿Qué sensación te deja esa noticia? Porque da la sensación eso, de que se está renovando a gente y el proyecto es sólido a día de hoy. A ver, yo creo que es una gran noticia. Creo que se están dando buenas noticias últimamente. Creo que el mercado de invierno nos ha hecho mejores. La renovación de Stoikov, ahora la de Sergio. Creo que es para estar contentos. Creo que la gente está creyendo en este proyecto, en este club, de cómo se están haciendo las cosas. Y todo lo que sean noticias positivas, pues es bueno, ¿no? Y esperemos que todo eso se traslade al campo este domingo y podamos ver a un gran Eibar y sobre todo ganar, que es lo más importante.